Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles las noticias más destacadas de los últimos días. Comenzamos diciéndoles que varias empresas se han interesado por la explotación de la primera planta del mercado municipal, que compartirá su uso hostelero con el de promoción de los productos que cultivan los agricultores motrileños. Queremos que la parte de arriba, bueno, pues se dedique, por un lado, a restauración, pero también queremos que se destine a promoción de nuestros productos agrícolas. Estamos hablando con cooperativas para que se instalen allí y tengan, bueno, pues como una exposición de los productos, de los magníficos productos agrícolas que tenemos. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, comentó que las obras del mercado van a buen ritmo y el ayuntamiento espera concluirlas a finales de año. De una primera fase que ya se terminó, que fue todo lo que es pintura de alrededor, todo lo que fue el adecentamiento de la fachada del propio mercado. Ahora está en proceso la segunda fase, que es la más importante en tanto cuantía como en cambios que se están haciendo, y que eso es con cargo a una subvención de eficiencia energética de la Junta de Andalucía, donde se está procediendo al cambio de luminaria, donde se ha puesto el mercado eficiente con esas placas solares, con el cambio de las cúpulas y todo por dentro, el cambio de iluminación, porque teníamos un problema en el mercado y es que apenas se había iluminación. La máxima responsable municipal añadió que faltaría una tercera fase que comenzará a ejecutarse en unas semanas. Que tiene que estar a punto de sacarse a licitación, que conlleva lo que es poner el mercado bonito, donde se van todo el... Los azulejos se van a cambiar, los patios, que el suelo estaba muy mal, se van a poner lamas de madera en los propios mercados. Y en definitiva, esperemos que para final de año ya termine toda la obra y que podamos disfrutar de un mercado bonito, cómodo, moderno. Una vez que terminen las obras del mercado, será cuando se acometa la remodelación de la Plaza de la Tenería. Ya se ha mandado el proyecto a la Delegación de Cultura, pues toca al aparecer esos restos arqueológicos. Bueno, pues la Delegación de Cultura, la que tiene que supervisar el proyecto, estamos a la espera de que nos den el visto bueno, y la idea es que antes de finalizar el año empiecen también la obra de la Plaza de la Tenería. Con lo cual, bueno, pues podemos decir que vamos a tener lo que es la entrada, ¿no?, a una de las entradas más importantes a nuestro casco histórico adecentado. A esta actuación se unirá una que se ejecutará antes para mejorar la bajada desde la avenida de Salobreña al pabellón municipal. Se está ultimando el proyecto de arreglo de la bajada de agua del hospital. Ha sido una obra muy demandada, puesto que no había problemas, ¿no?, de acceso a personas fundamentalmente mayores y personas con movilidad reducida, y en esta semana, la semana que viene, presentaremos el proyecto donde se van a suprimir esas escaleras, donde se van a poner una rampa, bueno, pues para que la gente pueda acceder aún más cómodamente. También va a conllevar el arreglo de la fuente de la paellera, como se conoce popularmente, también se va a hacer un arreglo de esa fuente. En definitiva, lo que queremos es tener un acceso, yo creo que el principal acceso al centro histórico y al centro comercial de Motril, bonito y en consonancia con Motril. El ayuntamiento ha dado luz verde a un nuevo desarrollo urbanístico de la ciudad en la zona de la Nacla. Se trata del denominado MOD 14, impulsado por Caja Rural y que supondrá la creación de 207 viviendas en 11 residenciales. El expediente se inició en 2012 y tras varias modificaciones ha conseguido la aprobación de la Junta y el Consistorio. En una superficie total que supera los 69.000 metros cuadrados, se edificarán casi 30.000, las dos terceras partes para viviendas y los 10.000 metros restantes para terciario no comercial, es decir, prestación de servicios pero que no incluyan comercios. De las 207 viviendas que se construirán, 63 serán de protección oficial y estarán agrupadas en un mismo residencial. Los residenciales se construirán con un bajo, dos plantas y ático, mientras que los edificios de uso terciario se construirán con un bajo y dos plantas. También se destinarán 3.700 metros a equipamientos, 7.700 a espacios libres, 242 a otras infraestructuras y 22.000 a la edificación de distintas calles. Además, el espacio contará con zonas verdes e infantiles. También incorporará los más de 2.000 metros del barranco del Cerro del Toro que pasan por esa zona. Además de este punto, también se abordaron otros, como la bonificación de la licencia de obras a aquellas actuaciones que sean declaradas de especial interés o utilidad para promover la inversión o el cambio de nombre del Camino de las Ventillas, que desde ahora se llamará Avenida de la Esperanza. El resto de los puntos fueron mociones de los distintos partidos políticos con representación en el ayuntamiento.
El ayuntamiento ha impulsado una iniciativa para estimular las terrazas de los establecimientos de hostelería para propiciar la recuperación económica de estos negocios. El área de urbanismo ha adoptado una iniciativa para estimular la vida en las terrazas y paliar los efectos que ha ocasionado en este sector la crisis sanitaria, como estímulo no solo para la ciudadanía, sino también para los visitantes a lo largo del año. Para ello se han elaborado una relación con los establecimientos que cuentan con autorización en este año para instalar una terraza de veladores, relación que se irá actualizando periódicamente con cuantas más se autoricen. Señala Escámez que es una apuesta del ayuntamiento para reanimar y reactivar el sector hostelero y con tal finalidad anima a todos los profesionales del sector a participar y colaborar en la misma para una recuperación progresiva y de estabilización de la hostelería. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer a los usuarios, turistas, visitantes y ciudadanos en general, a través de la página web del ayuntamiento y de las redes sociales, que establecimientos disponen de una terraza de veladores, donde se encuentran localizados el periodo autorizado, la distribución de la terraza, así como los elementos que la configuran. Y llega el momento de resumirles a continuación otros asuntos ante la vida local en los siguientes breves. El puerto de Motril prepara la vuelta de los cruceros internacionales con la llegada el próximo 30 de septiembre del Bolet, un buque que llega por primera vez a la dársena motrileña. Este atraque es uno de los 9 previstos para el último cuatrimestre del año, de los que 5 son primeras escalas, en su mayoría de lujo. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido que la Unión Europea revise los acuerdos comerciales firmados con Marruecos para evitar que los productores europeos asuman desventajas competitivas respecto a los demás. Crespo también ha pedido al Gobierno que cree un grupo de trabajo que garantice el futuro de la pesca del Mediterráneo, en el que tengan voz tanto las comunidades autónomas afectadas como el propio sector pesquero. La Asociación Parkinson Motril impulsará sus actividades con el apoyo del Área de Acción Social del Ayuntamiento. Este colectivo ha hecho un llamamiento para la captación de nuevos socios para incorporar de esta manera nuevos activos personales a la entidad. A menos de un mes para que comience el evento musical más esperado del verano en la costa tropical, Motril en Vivo sigue calentando motores y confirma las actuaciones de Camín y Joana Santos, que compartirán la noche del 14 de agosto con RVFV y Morat. La Mancomunidad de Municipios y la Diputación de Granada llenarán de actividades deportivas y de ocio las playas y las piscinas de los municipios menores de 20.000 habitantes durante los meses de julio y agosto, con la iniciativa Vuelve el Verano a la Costa Tropical. Con el objetivo de dinamizar las playas de la Costa Tropical de los municipios siempre inferior a 20.000 habitantes e incorporando para este año las piscinas de los pueblos de la costa interior. Las actividades son gratuitas y para todos los públicos. Serán actividades que se realizarán en horario de tarde, tanto en las piscinas municipales como en las playas, actividades muy diversas como juegos en familia, fiestas del agua, deporte, aquagym, yoga, tai chi, fútbol 3. Esta serie de actividades se desarrollarán en zonas habilitadas, siempre a respetando la normativa COVID. El diputado de Deportes, Manuel Guirado, añadió que con estas actividades se busca completar la oferta turística de la costa tropical. Convertir el deporte en un segmento estratégico para el turismo de nuestra provincia y ayudar a dinamizar la economía de los municipios con actividades atractivas que hacen que haya movimiento y flujo de personas de territorios próximos. Se trata de un proyecto que llega para quedarse y que será replicado en otras zonas de la provincia. El programa Vuelve el Verano a la Costa Tropical, con más de 270 actividades, es el pionero en la provincia de Granada y va a tener su réplica con otro formato distinto en otros territorios de la provincia, como la Alpujarra y la zona del Geoparque, a partir del año 22. El portavoz de la empresa organizadora, Javier Casado, explicó que se trata de un proyecto inclusivo con 16 actividades que se repetirán en 14 municipios. Son 16 actividades que van rotando por los diferentes municipios que forman parte del proyecto. Estos 14 municipios en total son los que componen el proyecto y demás, y esas actividades van pasando, ¿vale?, cada uno de los días que tenemos concertados con ellos. De todas formas, cada ayuntamiento tiene un material que nosotros le hacemos llegar, donde van a publicitar
los días de los que disponen de estas actividades, así como del calendario de las mismas. Gracias a este programa se contratará a 70 personas de la costa tropical. Las actividades durarán 2 horas y en algunas se repartirán regalos. Si por número de personas que quieran participar en la misma, vemos que con estas 2 horas, que en un principio están marcadas para el desarrollo de la actividad, nos quedáramos cortos o hay gente que no pudiera participar, nosotros ya hemos querido ampliar incluso el número de horas o ampliar el espacio donde tengamos las actividades para que todo el mundo que quiera participar pueda hacerlo. En estos días, la Caravana del Emprendimiento ha estado en Motril para asesorar a los pequeños empresarios sobre la importancia del marketing. La iniciativa la han organizado la Asociación de Jóvenes Empresarios y el Club de Marketing con el patrocinio de Mercedes-Benz y Caja Rural de Granada. Después de un consenso por parte de todos los asociados del Club de Marketing y de Jóvenes Empresarios, de atraer lo que son conceptos de emprendimiento y de marketing a toda la provincia de Granada. Venimos aquí, por ejemplo, a la costa porque nos parece muy interesante que los empresarios de la costa pues puedan conocer todas estas iniciativas que lo que hace es hoy en día dotar de una serie de herramientas fundamentales para que nuestros comerciantes, nuestras pequeñas y medianas empresas puedan seguir creciendo y puedan ir funcionando en un momento en el que sabéis que está siendo muy complicado y además con una competencia directa por parte de cualquier tipo de empresa que ya sabe elaborar bastante bien todos estos conocimientos. El ponente ha sido Raico Lorenzo, director de comunicación y marketing de un holding empresarial de Granada. El experto ha incidido en la importancia del marketing para las pequeñas empresas. El marketing es capital porque ganas impactos, ganas visualización, porque te hace ser diferente, porque al final de lo que se trata es de investigar tanto a tu cliente o a tu posible usuario como para hacerle una publicidad, una comunicación, un marketing muchísimo más programático, y por lo tanto no es cosa solamente de las grandes, al contrario, las pequeñas son las que más, las empresas pequeñas, los autónomos son las que más marketing necesitan porque supuestamente tienen menos escaparate mediático para llegar. Lorenzo ha insistido en que marketing no es sinónimo de mucha inversión. Pero al final de lo que se trata es de ser creativo, de ser diferente, de intentar establecer estrategias mucho más cercanas que lleguen al público que tú quieres llegar, y si además pues lo haces de una manera orquestada, de una manera económicamente hablando más barata, pues muchísimo mejor para todos, ¿no? Caja Rural Granada, además de patrocinar el evento, ha incidido en su apoyo a los pequeños empresarios a través de distintas estrategias y asesoramiento. A la apuesta de Caja Rural es por el trato personalizado y que el cliente nos vea como una herramienta más para cumplir su objetivo. El cliente lo que nos está demandando sobre todo ahora es que se le dedique tiempo, que se le dedique atención, y somos socios para conseguir los objetivos que el cliente tiene. Nos vean como una herramienta y que estamos ahí, un grupo, una Caja Rural especializada en la zona de la costa tropical en Granada, en Motril. Uno de los principales beneficios que tiene la caja, pues el trato que tenemos con el cliente, porque somos una entidad muy cercana. Por ejemplo, en el tema de emprendedores, pues tenemos una oficina en Motril que es específica para empresas, y sobre todo cuando un autónomo está empezando, pues cuando necesita más apoyo de información. Y en ese aspecto, pues nosotros podemos prestar una atención personalizada. Nuestra oficina está totalmente implantada en Motril, que queremos estar cerca al cliente, a todas sus necesidades, apoyarlos con todo lo que necesiten, que los conocemos perfectamente, que estamos abiertos para cualquier cosa que necesiten y nos adaptamos a cualquier horario y a cualquier necesidad. Y que nuestro principal interés es que ellos estén a gusto, estén cómodos y acercarnos con todas las necesidades que podamos aportar y todo lo que se puede aportar desde Caja Rural a todos los población de la ciudad. Hoy estamos aquí como patrocinadores de este evento de la Caravana de Empresarios, de Jóvenes Empresarios, con el fin de poder asesorarlos y ayudarlos en su proyectos empresariales que ellos tengan, con las herramientas que al final tenemos la entidad financiera. Las herramientas, sobre todo, pues la principal herramienta son la herramienta de financiación que nosotros podemos aportar con cualquier tipo de avales del Estado, a nivel de la Junta de Andalucía. Y también, bueno, pues tenemos herramientas a nivel de asesoramiento de información para que consigan subvenciones estatales, que hemos puesto en nuestra página web hemos puesto un enlace para que ellos puedan informarse. Y realizamos cursos también que ellos pueden beneficiarse de manera gratuita, cursos de alta calidad, cursos que son implantados por la Escuela de Organización Industrial. El evento también contó con la colaboración del Ayuntamiento y su apoyo con la asistencia de los concejales de Juventud, Alejandro Vilar, y Comercio, Susana Peña.
Esta última incidió en que desde su área van a hacer ver a los pequeños comerciantes lo importante y útil que es el marketing. Es que estaba escuchándolo y yo decía, esto lo tienen que escuchar todos los comerciantes. O sea, porque es sacarle el máximo fruto a tu negocio, es sacar a la calle tu producto. Entonces yo creo que sí, que no sé si con Raico o con otro, pero que sí me planteo el llevarlo a que lo escuchen, a que vean cómo pueden sacarle el máximo partido a su negocio. La Fundación Miguel García Sánchez, del Grupo La Caña, y la Universidad de Almería van a desarrollar en el mes de julio un curso de fertirrigación de cultivo mediterráneo. Y entendemos que la sostenibilidad es conseguir que nuestro sector, nuestros agricultores, nuestra agricultura, pues tenga un futuro se pueda mantener como ese sector pujante y ese sector económico que realmente sostiene la economía de las provincias de Granada y Almería. Y por tanto, para nosotros esa idea de sostenibilidad básicamente es producir más y mejor, de mayor calidad, aplicando los menores recursos posibles. El objetivo es trasladar las investigaciones realizadas a los agricultores en este sentido. Jesús García destacó el importante trabajo que desarrollan con la Universidad de Almería para conseguir una agricultura más responsable. La verdad es que estamos haciendo un trabajo magnífico, tanto desde el ámbito de la I+D de maíz como desde el ámbito de la formación a través de la Fundación. Y quiero transmitirle nuestro más sincero agradecimiento porque creemos que estamos haciendo una labor conjunta muy positiva. Y bueno, pues a Caja Rural también quiero transmitirle nuestro agradecimiento, pues porque siempre ha tenido una sensibilidad especial hacia el campo, hacia los agricultores. El curso cuenta con el patrocinio de Caja Rural, entidad muy comprometida con el sector agrícola. Y pretendemos reforzarlo en este evento, aportando nuestro granito de arena, porque hay mucho por hacer y nos gustaría llegar a todos los rincones posibles. Desde nuestra entidad queremos devolver a los ciudadanos, de manera altruista, parte de las ganancias generadas de nuestra actividad financiera. Además de estas colaboraciones, Caja Rural Granada desarrolla sus propios cursos. Tradicionalmente, Caja Rural Granada organiza cursos anualmente sobre diversos cultivos. En el caso de la costa, organizamos cursos de mango, de aguacate. Tenemos diversas publicaciones de todos esos cultivos y disponemos de nuestra finca experimental La Nacla, que está muy cerquita de aquí, ubicada muy cerquita de aquí, en Puntalón. De tal forma que el agricultor y el alumno del curso realiza prácticas en nuestra finca, in situ, en el árbol, la poda, el injerto, dependiendo del contenido del curso. Nuestra finca experimental La Nacla desarrollamos diversos proyectos de investigación de nuevas técnicas de cultivo y de productos. La Universidad de Almería mostró su predisposición a seguir trabajando en investigación e innovación con el Grupo La Caña. Para nosotros es esencial pues trabajar con fundaciones y con grupos tan importantes como el Grupo La Caña, pues para toda la investigación que se hace en la Universidad de Almería, transferirla, y luego pues para que estos grandes grupos empresariales y excelentes fundaciones pues orienten la investigación que hacen los 128 grupos de la Universidad de Almería para que sean trabajos que solucionen problemas reales del campo, en nuestro caso. En este sentido, Valera indicó que financiarán varios proyectos de investigación, uno de Grupo La Caña, el cuarto con mejor puntuación de los presentados. El proyecto de investigación que presentó la Fundación, que es sobre evaluación, determinación y mejora de la huella hídrica y de la huella de carbono de los agricultores de Granada y de Almería, fundamentalmente, pero está abierto a todo, pues ha obtenido la cuarta mejor puntuación y estamos trabajando en muchas más cosas. Muy pronto se va a firmar un convenio con la Fundación Universidad de Almería ANECOP y junto con la Fundación Miguel García Hernández sobre la prevención de riesgos laborales en el sector agrícola. Se están desarrollando una serie de vídeos que creo que es un tema novedoso a nivel mundial. En cuanto a los temas que tratarán, tienen una marcada implicación medioambiental y de eficiencia agrícola. Tanto el uso de biofertilizantes, la interpretación de los análisis para conocer las necesidades nutritivas de los cultivos, pues el tema de la estructura y composición del suelo, el manejo eficiente de los sistemas de fertirrigación para aplicar los fertilizantes de forma controlada y uniforme, cómo realizar esa nutrición y esas soluciones nutritivas para los cultivos hortícolas bajo cubierta y también los avances de fertirrigación
y la fertirrigación para cultivos sin suelo. Varios profesores y expertos en la materia impartirán el monográfico. Yo creo que la aplicación eficiente del agua y los fertilizantes, como hemos dicho, implica, por un lado, conservación del recurso, que es muy escaso, disminución de los costes y, por tanto, de los beneficios del agricultor al aplicar menos fertilizantes y, de alguna manera, también de conservación del medio ambiente. En este curso también la idea ha sido hacer ese balance, ese equilibrio entre transferencia de las investigaciones que estamos realizando un grupo de científicos y profesores de la universidad con digamos, el contacto con las empresas que realmente se encuentran en el sector y que de alguna manera nos pueden servir también de trampolín para esa transferencia de tecnología y para conocer cómo realmente están trabajando las empresas. El curso es gratuito y está abierto a cualquier agricultor, aunque solo hay 40 plazas. Nuestras acciones no van dirigidas solo a agricultores del Grupo La Caña, siempre lo reitero, es decir, a estos cursos pueden acudir, y de hecho ya hay gente que está interesada, alumnos de cualquier empresa, es decir, no tienen por qué comercializar sus productos a través del Grupo La Caña. El curso comienza el día 5 de julio, son en jornadas alternas, no son todos los días, 5 de julio y termina el 15. Son 5 días de clase, a razón de 4 horas y media al día. Las 4 primeras sesiones serán en un aula de formación que tenemos en la empresa Eurocastel Caña, en Castel de Ferro, y el último día será una jornada práctica que se desarrollará en la finca experimental de la Fundación Gualaneco. El plazo de inscripción aún está abierto. Se pueden inscribir o bien a través de nuestra web, la dirección es fmgs.es, repito, fmgs.es, Fundación Miguel García Sánchez. Hay un apartado de inscripciones donde simplemente tienen que rellenar un cuestionario, bueno, o simplemente meter sus datos y ya está. Si a alguien le resulta más fácil, pueden enviar un correo electrónico a dirección@fmgs.es. Repito de nuevo, dirección@fmgs.es. Contarles que la Autoridad Portuaria de Motril ha llevado su experiencia de integración con la ciudad al seminario internacional organizado por la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades, celebrado en Sevilla. La superficie afectada supera los 412.000 metros cuadrados y supondrá una inversión pública y privada de más de 38 millones. El proyecto contempla la actuación sobre toda la fachada marítima con la apertura de una nueva dársena que albergará los usos náuticos, deportivos y pesqueros, así como el relleno de la actual dársena pesquera que se convertirá en una plataforma logística para mercancía limpia. En definitiva, el objetivo es agrupar los espacios según sus usos, alejando la zona de mercancías del núcleo poblacional y creando nueva dársena integrada en la ciudad, abierta y transitable por el público, que albergará los usos náuticos deportivo, con 700 amarres, varadero y demás servicios relacionados con la actividad, y pesquero, con atraques suficientes para la flota local, lonja, zona de herederos, restauración y centro de interpretación, entre otras instalaciones. Es precisamente en esta zona de la fachada marítima que se integra en la ciudad donde se van a desarrollar los equipamientos y servicios para ofrecer una oferta comercial y turística de primer nivel. Entre otros, supermercado, tiendas de ropa, comercio en general, restaurantes, club náutico, multicines y gimnasio. Espacios que tendrán gran afluencia de público, no solo de Motril y de toda la comarca, sino de toda la provincia de Granada y provincias vecinas, que, por tanto, requerirá de una mejora de las comunicaciones entre la ciudad y el puerto, ha indicado el presidente del puerto, José García Fuentes. El master plan del puerto de Motril, según ha concretado su presidente en la ponencia, se va a ejecutar en varias fases, con el fin de armonizar las obras con la actividad portuaria, estableciéndose como primera acción el paseo marítimo del núcleo de población de Varadero. Está previsto que las obras se inicien este año y se prolonguen durante los próximos 15 o 18 meses. Contarles que el Área de Igualdad organiza el 21 de julio un viaje en autobús para asistir al Generalife a la obra El Maleficio de la Mariposa, dentro del ciclo Lorca y Granada. Lorca y Granada en los Jardines del Generalife llega este año a su vigésima edición, en las que el Ayuntamiento de Motril ha estado presente en las últimas 14, como ha resaltado la edil de Igualdad, Inmaculada Torres. Desde el Ayuntamiento de Motril, en ocasiones lo hemos hecho con el Área de Cultura, otra en colaboración con Participación Ciudadana. El Área de Igualdad lleva ya 14 temporadas organizando este evento y facilitando a la población el acceso para que disfruten de este precioso espectáculo en ese lugar ideal.
La primera vez que Motril participó en el espectáculo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife fue en 2008 con el espectáculo Poeta en Nueva York, y desde entonces el Ayuntamiento de Motril no ha dejado de participar a esta cita cultural del verano. El coordinador del Teatro Alhambre, responsable de este ciclo, Enrique Gámez, ha relatado que se trata de la cita que más público convoca cada año. Esta, sin duda alguna, es una de las tareas más gratificantes y satisfactorias para el propio programa, ya que hay una media entre de 14 a 15.000 personas de toda la provincia de Granada que asisten a la programación, y sin duda alguna es uno de los baluartes y de los apoyos fundamentales con que contamos. En Motril, especialmente, la asistencia del programa es puntera en todos los municipios de la provincia de Granada, y como bien ha dicho la concejala, desde el año 2008 de forma ininterrumpida, incluyendo el difícil año del 2020. Son 14 años de asistencia del público de Motril, este año en concreto creo que son 155 personas las que van a asistir, y yo creo que desde esta enorme fortaleza y desde el ejemplo que da Motril, pues queremos agradecer y extender calurosamente no solo el apoyo y el cariño de los ciudadanos y ciudadanas motrileños, sino a todos los granadinos de la provincia, que con su asistencia lo convierten en un programa que sin duda alguna es disfrute para todas las personas que hay en nuestra provincia. Por su parte, la regidora motrileña Luisa García Chamorro ha afirmado que para el consistorio es fundamental contribuir a la difusión de la contribución de Lorca al conocimiento universal. Tengo que decir que desde luego cualquier referencia a Lorca es motivo suficiente para que desde el Ayuntamiento de Motril nos impliquemos a fondo en torno a su figura universal, su innegable vigencia cultural, social y humana, o la relevancia del legado que nos dejó como patrimonio material e inmaterial de Granada y de su gente. En ese marco, el compromiso del Ayuntamiento de Motril y del Área de Igualdad queda manifiesto, porque tras 14 temporadas ininterrumpidas, como también se ha puesto aquí de manifiesto a lo largo de las intervenciones, volvemos a reafirmar nuestra voluntad y cariño hacia una actividad que deben y pueden conocer los motrileños, y es los espectáculos en el Generalife, donde el arte con en mayúscula, el baile, la música, se confunden en un todo único, fundido en el amor a la poesía, a la voz y el alma de nuestro nombre y hombre más nuestro, como es Federico García Lorca. La bioquímica de 23 años, Lucía Serrano, dirige desde esta semana la agencia de la ONCE en Motril, sustituyendo a Emilio José Sánchez. Bueno, hoy es un día muy, muy importante para nosotros, para la familia de la ONCE, porque presentamos a una compañera que se va a encargar de dirigir la agencia de Motril. Y bueno, pues desde el Consejo Territorial, dado que hacemos la representación de la ONCE, dado que estamos mano a mano con todos los afiliados, estamos convencidos de que va a hacer todo lo posible porque todo vaya de maravilla, y además sabe que va a tener el apoyo de este Consejo Territorial. Por su parte, el director provincial, Alberto Morillas, afirmó que la experiencia de Lucía Serrano como vendedora supone un valor añadido a su nueva responsabilidad en la ONCE. Por eso, contigo, Lucía, al frente de la dirección de Motril, estoy seguro que continuaremos garantizando el trabajo basado en un modelo de gestión de cercanía al afiliado, a los trabajadores y a los pensionistas, inspirado en principios de igualdad, de constancia, de honestidad, humildad, empatía, respeto y cariño. Lucía Serrano, por su parte, comenzó su intervención contando la historia de cómo llegó a la ONCE. Yo me afilié cuando era chiquitita, tenía 9 años, y la verdad que gracias al apoyo de mi familia, mis padres, mi abuelo, mi hermano, pues siempre he sido una afiliada muy participativa. Iba a actividades que se hacían en mi centro, a encuentros que se hacían y se organizaban por parte del Consejo Territorial, aunque bueno, pues a esa edad no sabía qué importancia tenía el Consejo Territorial para mí y para el resto de los afiliados. Iba a campamentos de verano y ahí empezó todo. Empezó todo porque empecé a conocer a personas que vivían situaciones muy parecidas a la mía, que compartíamos sensaciones, historias, anécdotas, en las que nos íbamos enfrentando día a día, íbamos luchando para seguir adelante. Serrano ha narrado la forma en la que ha ido derribando barreras. Me lancé a estudiar una carrera que, la verdad, causó un poco de revolución. Yo soy bioquímica de profesión. Y os podéis imaginar, compañeros, una carrera tan sumamente visual para una persona con discapacidad visual grave. Causó mucho que hablar.
Sin embargo, la ONCE siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí para apoyarme y para ayudar a dar voz a que las personas con discapacidad visual no dejamos de ser eso, personas. Personas que tenemos derecho a vivir y a intentar nuestros sueños, intentar conseguirlos y luchar por ellos. En este sentido, el delegado territorial Cristóbal Martínez resaltó todos los servicios que puede ofrecer la ONCE gracias a su plantilla de vendedores de la que Lucía formaba parte. Desearte mucha suerte, Lucía. Tú lo has dicho, el trabajo, el llevar puesta la camiseta de la ONCE, el chaleco de la ONCE, el chaleco de vendedor, que es algo que no tenemos que quitarnos nunca, que es lo que nos pone los pies en la tierra, pies en el suelo, y nos hace darnos cuenta cada día de las dificultades, de lo duro que es realizar ese trabajo siempre, siempre, y mucho más en estos tiempos tan complicados que ahora estamos viviendo con motivo de la dichosa pandemia, ¿no? La alcaldesa de Motril, que presidió el acto, Luisa García Chamorro, destacó el compromiso social de las organizaciones como la ONCE. Hoy, más que nunca, debemos agradecer y apoyar el trabajo conjunto de entidades sociales como son la ONCE o el Consejo Municipal para Personas con Diversidad Funcional, un gran paraguas asociativo con un enorme peso en Motril, que facilitan el reconocimiento, el respeto y la integración de personas tan importantes y a veces, sobre todo en el pasado, tan olvidadas. García Chamorro destacó que Serrano hace historia en la ciudad. Lucía Serrano Arjona será la nueva directora de la ONCE en nuestra ciudad y traerá la frescura, 23 años, que ya lo han dicho aquí, 23 años, y la novedad. Y la novedad porque es la primera mujer que afronta este reto tan importante como es dirigir la ONCE en Motril. Motril cuenta con 208 personas ciegas o con discapacidad visual grave afiliadas a la ONCE y 80 vendedores. El Ayuntamiento de Motril y AFA Contigo Alzheimer llevan a los centros de participación activa del municipio una charla sobre Alzheimer y otras demencias denominada Entornos Amigables, con el objetivo de hacer visible esta dolencia. Una campaña que está haciendo la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA, de información y sensibilización social. Se llama Entornos Amigables y Solidarios con la Demencia. En ella está colaborando el Ayuntamiento de Motril con la Asociación de Alzheimer para impartir estas charlas. Vilchez ha recordado que hay que normalizar la situación y que es importante conocer los primeros síntomas para poder acudir a los especialistas de forma precoz. El objetivo es la normalización, percepción y consideración y complicidad hacia las personas con Alzheimer. Con ello conseguimos sociedades no excluyentes con estas personas con este tipo de enfermedad y entornos amigables y solidarios con las demencias. En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Torres, ha resaltado la disposición de la Asociación de Personas y Familias Afectadas por el Alzheimer en la promoción de estas jornadas divulgativas. Se están impartiendo unos talleres por parte de las técnicas de la Asociación AFA Contigo y bueno, hemos recogido todos los mayores, las directivas de los centros de mayores, y aquí se están llevando a cabo estos talleres. Concretamente, los centros de la playa lo están haciendo en el centro multifuncional, y bueno, estarán desde el día 8 de junio hasta el 6 de julio, donde se van a impartir estos talleres, como bien ha dicho la responsable de estos talleres. Dentro de esa campaña en la que nos hemos ocupado el Ayuntamiento de Motril, como en la campaña Entorno Amigable y Solidario con la Demencia. Por último, Torres ha destacado los valores de esta campaña informativa. Trabajar con ellos para sensibilizarlos y que, bueno, cuando vean este tipo de situaciones, estas personas que padecen esta enfermedad, pues bueno, que sean conscientes de que, bueno, es una enfermedad más, que no tenemos que aislarlos, que tenemos que incluirlos en una sociedad, bueno, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero bueno, que se sientan ellos lo más cómodo posible, ya que están sufriendo esta enfermedad. Así que encantado de facilitar este espacio para que puedan, como he dicho anteriormente, las directivas de los centros de mayores de Motril, pues bueno, formarse en esta situación, en esta enfermedad que tan socialmente estamos ya viendo en nuestro entorno.
En estos días, la alcaldesa de Motril y miembros del equipo de gobierno han visitado un nuevo establecimiento de óptica en la calle Marjarillo Bajo, con dos jóvenes emprendedores como gerentes. Hemos venido a Motril porque es una ciudad que nos gusta mucho. Tener en cuenta que es una ciudad que tiene playa y sierra y nos gustaría pues hacer que Opticalia crezca en esta ciudad y hacerse notar para así ayudar a todas esas personas que necesitan ayuda visual, que puedan venir aquí y ofrecerles pues tanto lámpara de hendidura para su salud ocular como para nuestros productos de progresivos, de monofocales. Y aquí estamos para que vengáis cuando queráis, y aunque sea por una visita para graduarse, todo eso es sin coste y eso es para que podáis venir a revisar o nada más. Por su parte, la alcaldesa de Motril ha destacado que la ciudad siga captando el interés de los inversores y de las personas que quieren emprender una actividad económica. Bueno, siempre lo hemos dicho, Motril es una ciudad de oportunidades, y el hecho de que gente joven venga, como José Julián, venga a emprender un nuevo negocio en Motril, pues siempre es de agradecer, y es de agradecer porque con la situación tan complicada, donde bueno, pues estamos viendo que el comercio de Motril, bueno, pues está viviendo una situación bastante complicada, que haya gente que venga de fuera y que apueste por nuestra ciudad, que apueste por Motril con la intención no solo de ya de quedarse, sino incluso ampliar su negocio, crear puestos de trabajo, que ahora mismo es la prioridad del Ayuntamiento de Motril, que se creen puestos de trabajo y además ofrezca un servicio de calidad, como digo, es de agradecer. Y la próxima semana la UNED de Motril comienza sus cursos de verano. Desde el miércoles hasta el viernes llega Claves para una industria musical inclusiva, accesibilidad, diversidad e igualdad. Será en formato online y también podrá realizarse hasta el mes de septiembre en diferido. Participan docentes universitarios, profesores de diferentes universidades, así como personas del ámbito empresarial, del ámbito privado, que son expertos en algunas de las materias. El director de la UNED de Motril destacó la calidad de los ponentes y los temas tratados. Es un curso en el que intervienen, entre otros ponentes, el presidente de la Fundación Music for All, el director también de probablemente los dos festivales más importantes en este ámbito, el Cultural Fest y el Cultural Go. Y, por otra parte, también, en este sentido, otro ponente que consideramos relevante por la aportación que pueda hacer es el secretario general de la ONCE. Y, además, decirles que contamos, tenemos la suerte de contar como ponente para la lección inaugural con la cantautora Rosalén. El curso tiene dos objetivos. Tanto las ponencias como las diferentes mesas redondas que lo conforman, lo que pretenden, de manera muy sintética, es, por un lado, hacer visible, darle visibilidad a lo que muchos consideramos que se ha producido en el sentido de una exclusión histórica de las personas con discapacidad al disfrute de la cultura y de la música, a pesar de que tanto la música como la cultura son universales, a los que tienen derecho todas las personas. La otra finalidad no es menos importante. La de reivindicar, que las personas con diferentes discapacidades no solo deben tener acceso al mundo de la cultura, de la música, a los eventos, sino también que deben formar parte de los equipos de trabajo, de programación artística. Es decir, de algún modo, lo que pretendemos con este curso es poner de relieve algo que queda muy claro en una frase que en algún momento tuve la oportunidad de leer, y es que todos podemos y debemos consumir cultura, pero también todos podemos y debemos contribuir a su construcción y a su creación. La duración del monográfico será de 20 horas. Pueden convalidarse por un crédito europeo y la matrícula y toda la información la tienen las personas que pueden estar interesadas en nuestra página web a través de www.unedmotril.org. Ahí podrán obtener, si entran en ella, toda la información de manera muy puntual. Y yo animaría a aquellas personas que una vez puedan mostrar interés, que se matricule y que lo hagan antes del día de 1 de julio, porque en este caso podrán disfrutar de un descuento por matrícula anticipada.